Cine, en la Vuelta a Democracia, 36 años. Esto ocurrió en la Universidad Metropolitana, conocida como UMET, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí estuvo presente el intendente municipal Ricardo Cuche. La voz central de este acto fue el presidente electo Alberto Fernández. Nosotros estuvimos presentes, el móvil de este día desde el sistema de medios públicos de Marcos Paz, junto a Ricardo Robledo, y hablamos con el intendente Ricardo Cuche y además el intendente de Ensenada y presidente del Frente Grande. Nos referimos a Mario Seco. A mi papá le encantaba que lo llevara a ver a Alfonsín, y le contaba a Ricardo que yo lo llevaba a ver a Alfonsín. Él vivía enamorado de Ricardo Alfonsín, ¿no? Y bueno, un apasionado también, mi viejo, la política. Y Alfonsín generaba eso, ese amor por los militantes radicales, que era tremendo, ¿no? Así que la verdad que el homenaje que hoy le hacen, ojalá que el radicalismo que acompañó a la derecha todo este tiempo se replantee en estas fechas y haga una autocrítica y haga un archivo de la memoria de lo que está pasando en Argentina y de lo que ayudaron a hacer, ¿no? Porque la verdad que Macri, junto de la mano de la Unión Cívica Radical, lastimaron al pueblo argentino, los desordenaron, nos desordenaron la vida, nos hicieron retroceder tremendamente, y un poco la Unión Cívica Radical de aquel Raúl Alfonsín, hoy en manos de otro, terminó jugando de la peor manera para el pueblo argentino, ¿no? ¿Qué tiene Mario Seco de Raúl Alfonsín? ¿Qué tomó de él? Sí, muchas cosas. A ver, era un tipo que contagiaba, era un político de clase, era de eso que hoy no faltan. Era un hombre de la política, ¿no? Un militante que lo sentía y que se veía en cada expresión, en cada discurso, lo que era capaz. Ya a mí me quedó en la rural, cuando se le para de mano, vamos a decir, no a toda la derecha del campo, ¿no? Digo, esas cosas que fue impresionante. Yo la verdad que no me puedo olvidar esos discursos tremendos, como los que vi acá y como los que he escuchado. Tener que tener un nivel muy grande para pararte de mano así, ¿no? Hablando de eso, tiene cosas de Mario Seco también. Bueno, nosotros tenemos lo nuestro, con Ricardo también tenemos lo nuestro. Nosotros hemos ganado por quinta vez nuestras intendencias. Yo me acuerdo de Ricardo la primera vez que lo vi, que asumimos juntos en el 2003, por primera vez en nuestros 5 mandatos que vamos a hacer, ¿no? Y somos en la gestión exitosos, pero igual estamos muy lejos de lo que fue la figura de Raúl Alfonsín, ¿no? Justamente, ¿no? Estamos con dos intendentes que arrasaron en sus comunas. Ricardo, esto ha sido en Marcos Paz, y aquí en este homenaje, alguien que usted siente mucho y me imagino mucha emoción, porque además usted viene radical. Sí, una alegría, bueno, justo compartiendo con Mario la invitación acá a participar de este homenaje. Hoy arrancamos temprano, que de paso también le cuento a Mario. Nosotros tenemos el busto de Raúl y de Néstor, los dos juntos, pues entendemos que cada uno en su momento hizo mucho por la democracia. Justamente le hicimos el homenaje a Néstor por el 27, a nuestro intendente desaparecido Oscar Sánchez, que habría cumplido años el 28, y hoy 30 por la recuperación de la democracia. Así que bueno, una alegría poder estar compartiendo el acto, como bien decía Mario, esta invitación que nos hicieron, compartimos juntos. Recordar y sintetizar, sumarme en un todo en las palabras de Mario y lo que decía Alberto, ¿no? Nuestro presidente. Si yo creo que de rescatar de Alfonsín la militancia, y creo que nuestro mejor homenaje es justamente eso, nosotros que estamos en la trinchera todos los días, militar, que lo hacemos con pasión, cada uno con su estilo, y está bueno porque ayuda también a refrescar estos actos, pinceladas de la vida de Raúl, que creo que es el presidente de todos los argentinos, y esta esencia que tiene Alberto, que volvió a contar otra historia de cuando con Néstor habían viajado a Roma, creo que pinta la personalidad de Alberto, y está bueno que tengamos un presidente que tenga esta mirada amplia. Nosotros, desde nuestro lugar, colaborar justamente para una Argentina mejor, una provincia mejor, y cada una de nuestras comunidades que estén lo mejor posible. Oh.
Ahora venimos a nuestro municipio, ¿no? A Marcos Paz. Hubo conferencia de prensa hoy por la mañana. El intendente Ricardo Cruche, acompañado por Virginia Viviana Mignani, o bien dicho, secretaria de Gestión Pública, y Verónica McLaughlin, secretaria de Coordinación, brindaron una conferencia de prensa que incluyó informes acerca de las construcciones de unidades sanitarias. Políticas de Estado, más allá de las cuestiones ideológicas, son políticas de Estado, y como lo hemos reiterado previo a las elecciones, lo queríamos también manifestar post elecciones, con un resultado que estamos muy contentos, pero que también ratificábamos esa política de Estado en el área de salud, donde se ha podido refuncionalizar, mejorar ediliciamente, en algunos casos una construcción a cero de unidades sanitarias, de toda la red de unidades sanitarias del municipio, en red con nuestro hospital, en red con el Hospital de la Cuenca, en red a su vez con todos los hospitales de la región y de la Ciudad de Buenos Aires. La idea de esto es seguir acompañándolo, y justamente hoy hay una reunión de trabajo donde, más allá de las unidades que ya se han puesto en valor y que cada uno de los vecinos han visto a través de las noticias, ya hay un cronograma de fechas que en su momento vamos a estar divulgando públicamente, de acá hasta fin de año poder tener ya todas las unidades nuevamente operativas, y en especial la más emblemática por el volumen y de la construcción, que fueron las dos a cero, la de Lisandro de la Torre y la de Nuestra Señora de la Paz. También esperamos que, si el tiempo climático acompaña, poder tenerlas antes de las fiestas. Y obviamente estaremos compartiendo ese espacio con las autoridades provinciales, las que a lo mejor se van y a lo mejor las que ya están llegando, y nosotros acá en Marcos Paz, porque insisto, y esto un poco lo que quería remarcar, cuando las políticas son de Estado, las políticas son buenas y tenemos una mirada común, no importa si es nación, provincia o municipio, no importa el color político, lo que sí hay que trabajar para adelante, y justamente este es uno de los vectores y un poco lo que queremos seguir sosteniendo. Como bien decías, qué importantes son reconocer estas cosas, sin empatizar o no, sabiendo que se está haciendo un buen trabajo en el caso puntual de ambas, en articulación de provincia con el municipio. Sí, digamos, es así. En ese sentido, digamos, por eso las reuniones se pueden mantener fluidamente, porque pensá que estamos a un día jueves, a poquitos días de la elección, y bueno, todo el mundo trabajando con esa mirada. Y si me permitís, a lo mejor adelantando alguna pregunta, ya también teniendo tanta visión de política pública y de política de Estado, que recién estábamos hablando, en esa red está el empadronamiento de todos los ciudadanos, que quedamos registrados en qué unidad sanitaria es de referencia y cuál es nuestro médico de cabecera. Pero también ya estamos vinculando en esta red de redes una charla que tuvimos en el día de ayer, en donde nosotros estamos desarrollando este polo, esta capital del blockchain, donde tuvimos una muy interesante reunión, entre otros desarrolladores, con gente de IBM, que está de más decir lo que implica IBM, y donde vamos a empezar a trabajar la trazabilidad justamente de los medicamentos bajo normas blockchain, que quiere decir las mismas normas de seguridad que tiene, digamos, las tarjetas de una operación por internet en el banco, es decir, prácticamente o casi inviolable, mucho más que lo que puede ser bajo el mundo, digamos, ya común de lo que es la internet, si son 14 y 7 medidas de seguridad. Y esto para el tema de los medicamentos. Entonces, ya más allá de la aplicación del sistema, ya poner todavía la pelota un poco más lejos, digamos, estamos pensando ya en el 2020, y esto es política pública, es decir, ya ir avanzando en temas, pero también ir generando los nuevos. Y esto se hace cuando uno tiene esa visión que, como bien vos decías, es decir, no importa el color político, no importa el tiempo que nos toque estar cada uno en su lugar, sino ir armando agendas que tienen que ser, insisto, políticas de Estado, políticas públicas, interactuar todos los actores y, en definitiva, también pensar en el beneficio, no solamente de las condiciones de calidad de vida, sino en la misma calidad de vida del ciudadano, porque si no podés armar algo que sea muy bonito, pero que si al vecino no le llega, te pasa un poco lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Es decir, el metro es muy bonito, pero si la gente no lo puede pagar, no sirve.
Esto nace ya hace... En la continuidad de Punto Panorámico nos vamos a la ayuda a legionarios de Marcos Paz. Esto tiene que ver con la recientemente conformada Asociación Civil de Motocicletas llamada Legionario de Marcos Paz, que recibió por parte de autoridades municipales una ayuda económica que le va a permitir costear los gastos de distintos trámites como la escritura, el acta constitutiva y el estatuto de consolidación de esta nueva institución local. Ahí hablamos con Daniel Monzón y Walter Guillén. Esto nace ya hace 5 años. Nosotros ya hace rato que venimos con esto. Lo que pasa es que ya sabemos que hace unos años acá en Marcos Paz, por el tema de motos, hubo muchos problemas y de ahí nunca se hizo más nada. Y nosotros, a partir de eso, nos hicimos más fuerte. Es un club que nos estamos formando como club. Queremos llegar a motoclub, que cuesta, tiene muchos pasos y por el momento nosotros somos agrupaciones. Y bueno, lleva todo un proceso, un camino, entonces hacemos las cosas como corresponden, paso por paso. Y bueno, acá estamos haciendo un club, tratando de solventar un montón de cosas. Algo lindo para Marcos Paz también, que después a futuro quede para otros. Estamos constituidos por 18 personas, como corresponde, presidente, vicepresidente, secretario, sargento de armas, que son los que te piden los requisitos. Y un lugar físico, ¿no? Ya hicimos varios eventos, algo privado, algo lindo. Y bueno, es para el motociclista, es algo bueno acá en Marcos Paz, algo nuevo también, porque en muchos lados hay. Y bueno, nosotros lo encaramos. Conviene también para hacer cosas a solidario, hacer algunas cosas que ya lo vamos a empezar a hacer. Y bueno, así estamos. Así que bueno. ¿Quiénes lo acompañan? El tesorero, acá Walter. Y el secretario Juan Cipolla. Están en pleno proceso de formación. Sí, buenos días. Bueno, como dijo el presidente, esto fue una reunión de amigos, comiendo asado en un taller, en otro lado. Entonces un día se forma la idea de juntarnos y hacer una agrupación de motos, de motociclistas. Y bueno, nace que se fueron agregando, nos fuimos agregando uno, otro. Bueno, un día nace de que queríamos tener una sede, un lugar físico. Y con todo el esfuerzo de todos los chicos, tuvimos el lugar físico. ¿Dónde se encuentra este lugar? Se encuentra en La Valle y... 21-26. La Valle 21-26. La Valle y Ameguino, viene a ser. Nos juntamos ahí, nosotros nos juntamos todos los miércoles, y es como dijo el presidente, nosotros tratamos de hacer algo lindo para Marcos Paz, para el motociclismo, porque nosotros no tenemos un lugar, para el motociclista en Marcos Paz no hay un lugar para que se reúna el motociclismo, ¿me entendés? Era todo abierto, uno por acá, otro por allá. Hoy estamos en una agrupación y es como dijo el presidente de vuelta, digo lo mismo, él va para, vamos para un motoclub, ¿no? Y para que Marcos Paz se dé cuenta que el motociclismo no es una cosa rara, no somos raros, somos gente común y corriente, cada cual tenemos nuestro oficio, lugar de trabajo diferentes. Y que apuntamos a que sean cosas lindas y podamos hacer por Marcos Paz y cuidar Marcos Paz, que la finalidad nuestra es cuidar Marcos Paz, que Marcos Paz no pase con eventos como hubo problemas, que no vea que los motociclistas somos así, que somos problemáticos y nada de esas cosas raras, que somos gente común y corriente, que tenemos una pasión como el que le gusta el fútbol, como el que le gusta la carrera de auto, a nosotros nos gustan las motos. Vamos a la información de la Día de Ayudas Municipales. Esto ocurrió de la mano de la Secretaría de Desarrollo Humano. Ahí María Giunto, encargada del área. Valeria Pineda, subsecretaria de Deportes y Cultura, hicieron entrega de ayudas económicas con distintas finalidades al Distrito San José, a la Escuela Secundaria número 4 y a la Comunidad Boliviana. Ahí hablamos con María Giunto, Ezequiel Silva, Walter Gómez, Valeria Pineda y Raúl Aragona. Bueno, vamos a empezar con el Instituto San José, que hay una profesora y un alumno o una alumna que van a viajar a las Olimpiadas de Astronomía a Córdoba, así que bueno, necesitan costear los gastos porque
no les pagan esa parte, así que bueno, les vamos a dar una ayuda de 10 mil pesos para poderlos ayudar a que viajen y que les salga un poco menos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, tenemos la alumna Abril Domínguez de tercer año con la profesora Roxana Marchetich, que participaron de la Olimpiada de Astronomía organizada por la Universidad de Córdoba. Y bueno, tuvimos la grata noticia de que fue la única alumna de Marcos Paz que ha pasado a la instancia nacional a realizarse el 13, 14 y 15 en la ciudad de Córdoba. Y conjuntamente con ella va una chica de Saladillo, así que de la provincia de Buenos Aires son dos alumnos y bueno, nos enorgullece en realidad tener una alumna así con esa capacidad y bueno, más que nada pedimos ayuda para poder acompañar en esa trayectoria que realmente es valorable. Bueno, voy a hacer una entrega de las banderas argentina y bonaerense para el mástil al director en su último día de trabajo, porque ya mañana pasa a ser un jubilado docente más. Así que por un lado voy a entregar las banderas y por un lado un pequeño presente del municipio en su último día laboral. Así que bueno, felicitaciones, que disfruten mucho esta etapa y esto para su escuela. Bueno, muchas gracias. Walter. Y esperemos que no sea la última nota, después lo vamos a haber ligado algo. No, seguramente nos vamos a encontrar en algún lugar, pero sí, el último día después de 30 años de trayectoria, 15, casi 15 años en la gestión de directiva. Y realmente, bueno, me voy contento y muy agradecido a toda la comunidad educativa de Marcos Paz, especialmente a la secundaria 4 y al CEF, que son los últimos con los que he compartido, pero también siempre uno lleva en el corazoncito cada uno de los lugares por los cuales pasó. Y bueno, y agradecido también al municipio de Marcos Paz, al intendente y a las secretarías, a la secretaría que dirige Mariela, que siempre está presente y nos ha facilitado y nos ha hecho el camino más, digamos, grato transitar en cuanto a la ayuda que nos están dando continuamente, ¿sí? Así que muy agradecido por eso. Listo, tenemos a Raúl y a Valeria de la comunidad boliviana que se han acercado hace un tiempito. Van a comenzar un torneo de fútbol que tiene fecha de inicio ahora en los próximos días y va a perdurar por un tiempo. Así que bueno, estamos haciendo entrega de una ayuda económica para solventar gasto de redes, pelotas y demás. Pero bueno, acá tenemos a ellos que seguramente nos van a dar más detalles de cómo va a ser todo. Bien, hasta ahí la palabra de Valeria Pineda. Raúl. Buenos días, nosotros somos de la comunidad boliviana y estamos organizando un campeonato acá en Apapá, en la Quinta Nina, para estar más unidos, ¿no? Más, así que le quedamos agradecidos por la comunidad, municipio, gracias, ¿no? Al municipio de Marcos Paz y gracias por todo. Hay un tema que nos preocupa y mucho, nuestras compañeras viven en carne propia, vecinos, ¿no? Nosotros. El tema del tren, ¿qué está pasando con el ramal Merlo Lobos, Lobos Merlo? Y ahí estuvo nuestra compañera del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, Patricia Caradona, ¿no? En la estación ferroviaria local para investigar acerca del mal funcionamiento del servicio Merlo Lobos que afecta a muchísimos vecinos. La estación de Marcos Paz, debido a todos los problemas que tiene el tren Sarmiento, la línea Sarmiento que va desde Marcos Paz a General Las Heras, y ya podemos confirmar que los trenes a Lobos están suspendidos. Como un compañero de trabajo nos contaba, Ricky, que viaja todas las noches cuando regresa a General Las Heras y también, bueno, viene temprano a trabajar, el tren va a una velocidad que es de 15 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora hasta General Las Heras. De General Las Heras a Lobos tenía que ser 15 kilómetros por hora, pero como bien dijimos, estos trenes ya son suspendidos. Ahora estamos viendo este tren que está detenido en la estación de Marcos Paz a la espera del cruce que viene desde General Las Heras. Espero que me sepa expresar. Hace más de 30 minutos que salió de General Las Heras el tren. Pero ¿qué pasa? Se extiende tanto el horario que con esto terminan suspendiendo el próximo y esperando al otro horario de trenes. Y también esto trae problemas en lo que es la actividad laboral de cada uno de los trabajadores, ¿no? De los horarios de los trabajadores.
Esto va a seguir porque es el Estado Nacional quien tiene que reparar las vías por el descarrilamiento que hubo hace 2 semanas y corre riesgo, ¿no? Me decían empleados del personal aquí de la estación de Marcos Paz que, por ejemplo, Marcos Paz tiene recursos. Vas a la parada de colectivo y tomás un tren que te puede llevar a General Las Heras, a Navarro y ahí. Pero ¿qué pasa? Después de Marcos Paz no hay colectivos para que la gente pueda seguir viajando, ¿se entiende? Entonces, ¿qué nos pedían? Y nos daban una linda idea, un boleto único que usted saque aquí en la estación y le sirva también para tomar un micro. Esta es una información, poca información, no hay mucho más, es gracias a las personas que nos cuentan cómo están viajando o personal que nos contó en voz en off. Desde la estación de Marcos Paz, ojo con los trenes, pregunte primero, pase por la estación y o tome directamente un colectivo. Muy preocupados, contamos, ahí lo decía también Patricia, ¿no? Que se están juntando firmas, así que se puede pasar por la estación de Marcos Paz, acompañar con la firma para que, primero que se mejore el ramal, ¿no? Y además que no se lo cierre, que es uno de los corrillos, ¿no? Hasta ahora no certificado por nadie, pero que uno lo ve cayendo cada vez en desgracia, ¿no? Con vías que no tienen mantenimiento, ¿no? Todo un tema, ¿eh? Ojalá que, bueno, que pueda mejorar. Es un gran servicio, ¿no? Y los vecinos lo necesitan indudablemente. Nos vamos a temas nacionales. Te contamos que Axel Kicillof, el gran ganador en Provincia de Buenos Aires, se reunió con Vidal y le pidió que dé marcha atrás con el aumento de luz dispuesto para enero. La reunión por la transición, el gobernador electo Axel Kicillof le pidió a gobernadora María Eugenia Vidal que dé marcha atrás con la suba del 25% dispuesta ayer para la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires. Además acordaron que los equipos técnicos comenzarán a trabajar a partir del lunes. También hablaron del presupuesto 2020 que aún no fue enviado por Vidal a la legislatura y que sea tarea próxima gestión. Kicillof aseguró que Vidal se mostró predispuesta a trabajar en ese sentido, pero apuntó que primero necesita saber cómo está hoy la provincia y con qué fondos cuenta. Y cerramos punto panorámico con una muy buena noticia. Río Cuarto, Córdoba, por supuesto, libre de Monsanto. Luego de casi 5 años de litigar en los tribunales, Monsanto decidió continuar con el juicio contra el municipio de Río Cuarto, contra, como decíamos, que le había impedido en 2013 instalación de una planta experimental de semillas, luego el fuerte rechazo de la población. La renuncia de Monsanto tomó por sorpresa propia Asamblea de Río Cuarto sin agrotóxicos, la agrupación que movilizó al resto de la ciudad en el rechazo al gigante, hoy en mano de Bayer, que en el mundo enfrenta más de 19.000 juicios por los presuntos efectos cancerígenos del glifosato, su producto estrella. La verdad que yo me atrevo a decir no presuntos, ¿no? Porque hay un informe ya del fallecido científico Carrasco que hablaba de los efectos cancerígenos, ¿no? Del glifosato. Muy bien, pasaron 35 minutos a las 19, ya nos estamos despidiendo, pero antes, por supuesto, vamos a ir con la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. Vamos a ir al clima. ¿Qué pasa con el clima? A ver. ¡Ay, no! 3 días de lluvia, por Dios.
Estamos hablando de mañana, ¿no? Viernes, cerrando la semana. Lluvia, 25 de máxima, 15 de mínima. La temperatura sigue alta. El sábado, 26 de máxima, siguen las lluvias, 14 de mínima. El domingo, 24 de máxima, 8 de mínima, con lluvias. Nos estamos despidiendo, nos pasamos unos minutitos, pedimos mil disculpas, esto ha sido Punto Panorámico, espero que tenga el mejor jueves posible. Nosotros nos vamos al Consejo Deliberante, seguramente mañana vas a tener las imágenes. Hay homenaje a una colega nuestra, sí, de aquí del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, que vemos muchísimo, estamos hablando de Rosita Burstein, ¿no? Con todos sus productos. Va a tener un muy merecido homenaje en el Consejo Deliberante de Marcos Paz, y además hay sesión, así que ahí vamos a estar presentes, ¿no? Cámara Ricardo Robledo y Bernardo Elfman, ¿no? Acompañado como hace muchos años, como corresponsal parlamentario de todo lo que sucede en el Consejo Deliberante de Marcos Paz. Ahora sí, nos despedimos, será hasta mañana, cerrando la semana aquí en la TV Pública, en el Canal 4, haciendo esto. De noticiero que se llama Punto Panorámico. Hoy el intendente Ricardo Curuchet participó de la reunión mensual en la red de salud AMBA. La Secretaría de Coordinación informó que el municipio solicitó al Ministerio de Trabajo la pronta resolución de la problemática del servicio de la empresa Trenes Argentinos. La feria municipal se ubicó hoy en el Paseo de la Estación. Mañana viernes se encontrará en la Plaza del Barrio Sánchez. La Secretaría de Desarrollo Humano hizo entrega de un apoyo económico a alumna que participará en las Olimpiadas de Astronomía en la Universidad de Córdoba. También se hizo entrega de banderas a la Escuela Secundaria número 4 y un apoyo económico a la comunidad boliviana. El área de instituciones intermedias hizo entrega de un apoyo económico a una agrupación de motociclistas que tramitarán su personería jurídica.